El Servicio Nacional del Empleo comenzará en los próximos días un curso de capacitación en el municipio de Santa Catarina, en apoyo a las personas desempleadas que reciben un ingreso económico y al mismo tiempo una capacitación laboral. Así nos mencionara la titular de la dependencia en Río Verde, Ana Lilia Zúñiga Sánchez. Es muy importante para nosotros compartirles a toda la población que el Servicio Nacional de Empleo concluye con la atención en los 12 municipios de esta zona media, con el municipio de San Nicolás Tolentino. Iniciaremos un curso de repostería en la localidad de Santa Catarina en la próxima semana. Con esto estamos dando por cumplido que los cursos en la modalidad de capacitación para el autoempleo estén los 12 municipios atendidos. En este momento tenemos en operación un curso que llevamos en coordinación con el CEBETA número 120 que dirige el licenciado Daniel Velarde, un curso por ahí de industrialización de carnes lácteos. También estamos llevando en la localidad de El Epazote del municipio de Rayón un curso de belleza. Es muy importante aclararle a toda la población que en estos cursos de capacitación el objetivo es que las personas aprendan un oficio, se capaciten y se autoempleen. El Servicio Nacional de Empleo les apoya con una pequeña beca económica, pero que el objetivo es lo que ustedes, lo que las personas van a aprender, que les va a permitir generar ingresos. También es muy importante que toda la población esté muy consciente que el Servicio Nacional de Empleo en todos los cursos de capacitación maneja tarjetas bancarias para los pagos de la beca. Estas tarjetas bancarias no cuentan, en el momento de hacer el pago, no cuentan con recursos, ¿sí? La transferencia de su beca se hace después de 2 o 3 días después que las personas reciben esta tarjeta. Por lo tanto, el Servicio Nacional de Empleo no realiza pagos en cheque o de manera en efectivo, para que todas las personas estén muy al pendiente de los cursos que les ofrecen, cuál es la característica, cómo va a operar y cuál es la característica bajo la cual el lineamiento se van a dirigir. Por otro lado, queremos invitarlos a nuestra bolsa de trabajo. Estamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Tenemos una extensa bolsa de trabajo que ofrecerles. Visiten nuestra página de internet www.empleo.gob.mx y les recuerdo que estamos para servirles.